segundo día. Aquí ando perdida, no sé dónde. Todas las calles son así, con piedra, todas empedradas, muy antiguas, bien bonitas, pero duelen los piecitos al caminar. He traído el orto botánico o jardín botánico. De China, pues la entrada al puerto o jardín botánico es de 10 euros por persona, pero si es en un grupo familiar está 20. Vamos para la Serra Tropical a ver qué encontramos. Ven, allá está la iglesia de San Antonio. San Antonio de Padua. Que ya vimos en otro video. O vamos a ver. Estamos adentro, vean que hay hasta plantas de guineo. Ah, tenemos un ascensor por ahí. Ya vamos a subir. Son pa. Sí. Qué bello. Miren. Ese árbol parece una ceiba, no sé si será una ceiba. Le veo todas las espinitas. Todas estas son plantas que aquí en Italia pues no hay y las tienen en esta sierra y es un calor insoportable porque afuera hace frío. Está bien bonito. De Nueva Zelanda es ese. Este también de Nueva Zelanda. Qué interesante. Me siento como en la jungla. Miren qué interesante esta cosa.
Aquí tiene dentro las plantas. Este que es pimienta. Hola. No. América, Australia, Sudáfrica. Sí. Ay, eso me gusta. Pues en total, según las líneas y los clavitos que tiene aquí, tenía 133 años este tronco de árbol. Bye. Planta de algodón y bien. ¿Esta es la planta de algodón? Sí. Guarda, yo no sé fare il nido. Yo sé più. A la América, América. No. Che belli questi, mi piacciono. Sì. Por aquí está Nick. Guarda. No. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a step. Y pues voy a dejar hasta aquí el video de hoy en este jardín botánico. Espero que les haya gustado. Tengo que andar a mascarilla. Y no se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo. Muchas gracias por haberlo visto el video. Y saluditos a todos, a todos, a todos. Chao. Vamos a salir.
porque estamos en invierno, muchas de las plantas están todavía dormidas, pero ya inician a hacer sus brotoncitos. Aquí anda un señor arreglando. No sabía que el árbol de kaki fuera japonés. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to